bueno, acá continuamos a punto de comenzar este certamen de bandas. A ver, ¿qué centro educativo están representando ustedes? Es el Instituto Técnico Agustín Álvarez, ITEN. Instituto Técnico Agustín Álvarez, ¿cuánto tiempo les ha llevado prepararse? Como eso de 5 meses. Cinco meses de trabajo, de preparación. Sí. Y ahora van a venir a demostrar todo lo que han logrado. Sí, así es. Venimos a darlo todo porque, bueno, la demostración de que nosotros hemos llegado y el esfuerzo que hemos tenido, lo venimos a dar todo acá, así que venimos a demostrarlo todo. Me parece excelente, me parece perfecto. Claro que sí, claro, ¿por qué no? ¿Es la primera vez que participan en este certamen o ya habían venido antes? No, anteriormente hemos ido a participar a otros... En otros eventos. Ajá, aquí sería la primera ocasión y por supuesto les deseamos muchos éxitos. ¿Qué tipo de música es la que más les agrada? Nosotros estamos tocando desde salsa, tenemos una variación de música, no solo nos basamos a solo un ritmo. Los géneros son diversos. Perfecto. ¿Y cuánto les ha llevado ensamblar? Ya mencionó 5 meses de trabajo, pero ¿cómo hacen para ensamblar tantos estilos, diferentes instrumentos además? Eso es algo que nos ha costado un poquito porque son diferentes cosas, ya que muy aparte está lo que es viento y percusión. Excelente. Algo que me llama la atención que son 33 los integrantes de esta banda. Son 33 integrantes. Wow, aquí estamos viendo a buena parte del elenco, buena parte del equipo que va a participar ahora. ¿Y están todos o la mayoría? La mayoría, sí. Yo creo que resulta difícil reunir a 33 personas. Sí, es algo difícil pues para el instructor, pero gracias a Dios todos tenemos una disciplina. Parece excelente, gracias. Me parece genial y vamos por ahí acercándonos a buscar a otros integrantes de las bandas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se siente de participar en un evento como el de ahora? Pues se siente muy bien porque uno siente la presencia de muchas bandas y se siente muy bien. Se siente apoyado, además sí. Viene la familia, vienen amigos a verlos. Sí, vienen bastantes amigos a ver y uno tiene que dar lo mejor de uno tocando. Y a demostrar ese talento, sí. Ese arte. Aquí está la juventud. Aquí está la juventud salvadoreña demostrando energía, entusiasmo. ¿Qué vamos a tener para hoy? Vamos a tener un mix de por muchas canciones de cumbia, que están a la moda hoy, Por supuesto, me parece muy bien. Felicidades. Les deseamos el éxito. Gracias. Por supuesto, gracias, Dinita. Y por aquí continuamos realizando un acercamiento, Dinita, a las diferentes bandas, distintas bandas que están en la disposición de participar este día. Hola, ¿cómo le va a usted? Un gusto saludarla. Cuéntenos un poco qué vamos a tener para hoy. Pues mucha diversión, mucho baile. Me parece genial, me parece excelente. Ay, ¿y qué tipo de música le agrada bailar? Cumbias. Mire, ¿por qué será que la cumbia tiene tanto pegue en El Salvador? El ritmo sabroso de El Salvador, pero... Yo creo que hemos crecido con la cumbia, sí, los salvadoreños. ¿Y a qué centro educativo representa usted? La Barra de Santiago. Usted tiene buenos recuerdos de la... Usted tiene buenos recuerdos de la Barra de Santiago, Dinita. Yo creo que es uno de los lugares más encantadores que tiene El Salvador. Mucha gente lo visita. Gente encantadora también. Por supuesto. Por supuesto, ¿y cuánto tiempo le lleva la preparación? ¿Cómo hace para convertirse en una cachiporrista? Bueno, casi a la mitad del año. ¿Desde la mitad del año? Desde mayo, junio, digamos. ¿Primera vez que participa o ya? Ya llevo 4 años. ¿4 años? ¿Experiencia entonces?
Ajá, correcto. Y entonces usted baila, me imagino, al son de estos instrumentos. Y por ahí hay músicos que la acompañan, hay personas que están ejecutando los instrumentos mientras usted presenta los lindos bailes. Para delicia y deleite de los espectadores. Dora Liliana Martínez. Dorita Liliana Martínez para todo El Salvador y más allá de las fronteras nacionales. Procedente de la Barra de Santiago. La Barra de Santiago presente en este festival de bandas. Muchas gracias, Dorita. Le deseamos éxitos. Muchas gracias. Le deseamos muchos triunfos en la jornada de ahora. Y por aquí estamos observando que hay algunos de sus compañeros con compromiso. Ustedes son los músicos. Ustedes traen la música, le ponen la música, le ponen la alegría. Excelente, me parece muy bien. ¿Qué instrumento toca? ¿La trompeta? ¿Cuál instrumento? El címbalo. Excelente, gracias, felicitaciones y adelante, por supuesto. Acá continuamos, Inita, estamos realizando un paneo, una apreciación de las bailarinas. Hola, muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Un placer, ya lista para la presentación de hoy. Sí, súper lista ya. Me parece genial. ¿Y cuánto tiempo le ha llevado decidirse a bailar en público, a participar? Pues yo ya llevo 2 años. Y pues me siento muy feliz, muy contenta, es una experiencia muy bonita. Me parece genial. ¿Y cómo es que descubre esa habilidad, ese carisma? Pues solo escucho la música y me dan ganas de bailar. O sea que trae la música, trae el ritmo en la sangre. Sí, así es. ¿Qué clase de música le gusta más para bailar? Pues bachata. La bachata. Originalísima, la bachata, buenísima. Buenísima. Y a ver, ¿usted viene de la Barra de Santiago? Sí, soy de la Barra de Santiago. De la Barra de Santiago, uno de los lugares más bellos que tiene el territorio nacional. Así es, muy bonito lugar, por cierto. Así que saludos cordiales para todos los habitantes de la Barra de Santiago y le deseamos a usted muchos éxitos, mucha suerte. ¿Su nombre? Muchas gracias, mi nombre es Margarita. Margarita, desde la Barra de Santiago. Gracias, Margarita, que triunfe y que sea una gran jornada para usted. Gracias. Excelente, muy amable. Y acá, Tinita Viera, continuamos, perdón, me dice. Ay, sí, con Bessy, que viene de la Barra de Santiago también. Hola, también de la Barra de Santiago. Sí. Vaya, y lista ya para tiene participar. Tiene 10 añitos. Tiene 10 añitos. Ay, sí. Wow. Y es bien alta, le digo yo. Sí. A ver, Tinita, póngase a la par, por favor. No, me va a dejar. A ver. Pues sí, porque usted está haciendo trampa. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿También de la Barra de Santiago? Sí, de la Barra de Santiago. ¿Cuántos años? 16 años. 16 añitos. ¡Wow! Así que vamos a tener ahora mucho baile, mucha danza. Así que la invitación para todas las personas que están cerca, que no se lo pierdan. Claro que vengan a disfrutar a este lugar y mucho menos también que nos visiten en Barra de Santiago, que ahí hay mucho talento, mucho turista que llega a visitarnos y claro, ahí vamos a atenderlo bien. Por supuesto. Claro que sí, yo quiero ir a la Barra de Santiago después de acá. Que pregunten por Bessy, claro que sí, muy amable, gracias por acompañarnos. Acá continuamos, Inita, en un pequeño recorrido, estamos anticipando lo que será el evento de este día. Tenemos bastantes decibeles por acá. Aquí, por supuesto, muy buenos días, ¿cómo le va a usted?
saludos cordiales. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿qué habrá hoy? ¿Baile, danza, música? ¿Usted de dónde nos visita? Por supuesto, el complejo educativo Barra de Santiago, que tiene mucha barra, Dinita. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted prepararse? Ya es mi segundo año de cachiporra. Segundo año. Mire, y las cachiporras tienen que ser así bastante carismáticas, tienen que dejar a un lado la timidez. Tenemos que ser bastante elegantes. Aquí hay mucha elegancia. ¡Que viva la Barra de Santiago! Y usted nació por ahí, en la Barra. Es originaria de la Barra. Bueno, Dinita, yo creo que las chicas más bellas del Salvador están en la Barra de Santiago. Muy elegante. Por supuesto, y la invitación cordial para nuestros amigos, a fin de que visiten ese lugar, ese espacio tan hermoso que tiene el territorio nacional. Porque nosotros les ofrecemos bastante variedades de marisco y sí. Muy bonito, sí, muy bonito. Pueden llegar a relajarse cualquier día, siempre las puertas están abiertas para... Muchas gracias. Éxitos para usted. Arlene Velázquez. Muy amable. Hasta la próxima. Adiós.